Este trabajo surge de una demanda de un grupo de jóvenes que se está dedicando acá en el Valle Inferior al cultivo de la quinoa y les surge la inquietud de darle agregado de valor a lo que están haciendo, ¿no? Están pensando ellos en dedicarse también al tema de la harina, o sea, a confeccionar diferentes productos con su materia prima que es la quinoa, ¿no? Y el primer problema con el que se encuentran con varios problemas, pero uno importante es el tema de cómo sacarle la saponina, ¿no? ese problema que tiene la quinoa en su estructura, y empiezan a trabajar con el tema del lavado, ¿no? Habitualmente la saponina de la quinoa se saca por medio de enjuagues y se dan cuenta que es un trabajo muy engorroso, que para poder sacar un kilo de, para lavar un kilo de quinoa necesitan 50 litros de agua y 2 horas de trabajo, con lo cual la capacidad de trabajo es muy lenta. De ahí nos surge la inquietud a nosotros y nos damos cuenta que desde la Cátedra de Mecanización Agraria le podemos dar una solución. Empezamos a investigar un poco y vemos que fabricando una máquina que por fuerza centrífuga y por medio de 2 aspas que van girando y su daño que le va generando la semilla, le logra sacar en alrededor de 15 a 30 segundos toda o gran parte de la saponina, ¿no? Por lo tanto, digamos que estamos trabajando en un tema que nos es muy vinculante a lo que es la cátedra de maquinaria, muy orientado a lo que es a la agricultura familiar, una solución sencilla, ¿no? Siempre pensando en darle solución simple y a mano a la gente. Y por ejemplo, en este caso, esta máquina está construida todo con chatarra, todo con rezago, ¿no? Lo que vemos acá, esto que vemos acá es un motor de una máquina de cortar pasto. El cilindro es un gasógeno de carburo que estaba en desuso, ya roto. Y después todas estructuras de rezago, ¿no? O sea, con muy poco dinero y un poco de ingenio le logramos dar una solución a un problema puntual a este grupo de jóvenes productores, ¿no? Y vemos que esta máquina por lo menos debería tener una autonomía de alrededor de 100 kilos por hora, con lo cual está sobrada su capacidad de trabajo para la demanda de este grupo de chicos. Bueno, el funcionamiento de esta máquina trabaja con un motor eléctrico donde tiene un aspa que por fuerza centrífuga lo que hace es raspar la semilla de quinoa y sacarle así el contenido de saponina que contiene en la pared. Así que vamos a proceder a ver cómo funciona. Lo que se hace es, se talan 2 kilos de quinoa. Se cierra la tapa y le procedemos a dar marcha. Las pruebas que realizamos con la máquina podemos ver cómo queda la quinoa a distintos tiempos de trabajo. Estamos muy contentos con el trabajo que hace la máquina porque acorta considerablemente el tiempo de limpieza con los que se viene trabajando hoy en día acá en esta región. También hay que tener en cuenta que esto es un prototipo que debido a la finalidad del producto es la cantidad de tiempo que tiene que estar trabajando.